Muy buenas, estamos en la localidad murciana de Puerto Lumbreras. ¿Y qué hago aquí? Pues bueno, he venido a darme un paseo con mi busete, con mi guzzi, que la cojo muy poco y que va fenomenal. Pero he venido porque vengo a ver un amigo irlandés del norte de Irlanda, que me ha ayudado muchas veces con la cuando he competido en la Northwest 200 y que hoy va a venir aquí. Supuestamente hemos quedado aquí porque ahí hay motos que salen, motos de carretera, hay alguna moto de campo, pero he quedado aquí porque me ha dicho que ha venido con un grupo de ingleses e irlandeses que quedan aquí en Belerrubio, y no sé si es que hay una empresa o lo que sea que le hace ruta enduro. Y entonces una de las rutas que parte hoy de Belerrubio, que hoy termina aquí en Puerto Lumbreras. Y me han dicho sobre las 2 de la tarde estaremos en el Bocadillón de Jamón, que es un bocadillo, es decir, un bar que lleva ahí toda la vida. Vamos, que yo recuerde de mis viajes a Murcia cuando corría con los scooters, el 125, siempre parábamos aquí a comprar un bocadillo de jamón en Puerto Lumbreras. Y mira, remolque con motos ahí, Ducati, BMW. Hay actividad motera, parece que no hoy, en este domingo. Muy buen tiempo, estamos en invierno, pero muy buen tiempo. Pues como decía, hemos más dicho que damos a las 2 aproximadamente, debemos de llegar al Bocadillón de Jamón y el Repsol Garage, que está aquí. Así que nada, vamos a ver si veo a mi amigo y a ver lo que me cuentan. Quiero saber de qué se trata la empresa esta y qué es lo que hacen aquí estos ingleses, que bien se lo pasan como haciendo enduro. Aquí en el Bocadillón de Jamón, mientras espero, veo algunos pepinos de motos aquí aparcados. No puede ser esa Duque pequeña, esta ni te cuento. Las supermotas, qué bonita. Qué avión tiene que ser esto. Y las mejores 50 de enduro que hay, estas betas. Y cada vez se ven menos quad. ¿Este cuál es? Un Blaster 200. Pero también con ese FMF tiene que sonar con una bomba. Vamos a esperar a ver que venga el grupo de los ingleses con las enduro. Veo gente llegar aquí con motos de enduro, así que estos van a ser. Me llama la atención que llevan sus escapes de serie para no hacer ruido. Eso está muy bien. ¡Hey, hey, my man! Jesus! Good to see you! Good to see you, man, here in Spain! Fucking hell! You're doing great! You're slim, aren't you? Oh, I've got it too. Oh, you're doing a great job with that. What is it? Is it Beta? Beta, huh? All right. I thought you have brought your KTM, your 300. No, this is an organized shop. All right. That's why Ronzi's here. He's got like seven two strokes. All right. A couple of 390s and a couple of 350s. All right, but does it go well? Sound of the Spanish dust. The bamboo got me as well. Jesus. Wow. Bamboo. You on the narrow trails. You're right. I'm all right. I've only fallen off once in 2 days. Yeah. There was this gully. Cameron went up the right in front of me. Yeah. I tried to follow him, but I was too focused on the hole in here, all the rocks in it. Then I just fell on. Ah, you fell on. Yeah. That hasn't must have beat it. Yeah. So much grip. See if your dad at home. No, that's a huge tire, isn't it? It's just like a slick, isn't it? It's like slick now, yeah. But the thing is, it's like that because you can go on tarmac, because it's those kind of mix. It's not a proper enduro thing. It's one of those. See if you ran that at home, you would get nowhere. Yeah. Oh yeah. It's unbelievable. The grip here. With all the grass, you can just. Oh yeah. Up, yeah. Good. Bueno, ha sido fantástico aquí el recibimiento. Aquí tenemos los chicos y utilizan todo Beta. Una Beta 300 que la alquila, me ha dicho 550 euros, creo que es. 2 días de trail por aquí, por la zona, por toda España. So are you enjoying the trails class, here? Class, that's really, really good. Good. I mean, it's a long way from Belerrubio to here. Oh, we've been. It must have been 3 hours, right? Yeah. Well, we left at 9:15 this morning. Yeah, Jesus. Have you put petrol in the meantime? We stopped. We filled you this stopped? Morning. All right. We have to fill again now. You fill again. Anybody goes in reserve, you know. Oh, yeah. Because we're running, especially the wee, there's a
the wee 300 free ride or whatever it's called, or the you know, the small KTM. That runs low on fuel quite early. But yesterday we did about 120 kilometers. That's a lot of kilometers. You have to put, you have to refuel now. Remember what's happened in the Northwest? Don't make the same mistake, mate. You're gonna do the six laps here. Six laps back into the Rubio. Jesus. Yeah, good motorbikes. Those Beta 300. He says he's got, he's a dealer now, a beta. He's a dealer. Direct to the factory, you know. And they get delivered to the Spanish dealer, but he gets them a real good deal on them. Oh, good. They used to be with Gas, but they kept going bankrupt, you see. So this is what you've done to your tire after having from start. I didn't have a new one, no. You smash it like I had a new front on now. You've been riding, have you been riding 200 miles per hour to university? Jesus Christ. Good. Okay, go there. That's you good, you need to have a some lunch or something. I have to put some petrol. Your motorcycle there. That's where we're going. We have to follow here now. Everything is cheap. You know, at home, instead of enduro tires off MacKillop, I still buy them off MacKillop. He's the biggest Michelin dealer. Oh, is he? There, is he? £130 for a set of Michelin enduro tires. Jeez. There are some four strokes and some two strokes. You chose a two stroke. Oh, I had four stroke before. Never again. Never again. Look, man, that's so light and so... Here is a two-stroke, man. Yeah. I love it. Good to see you, man. You too. Yeah, take care, and we'll see each other soon, hopefully. You can't do that with a VM. Oh. Bueno, pues está claro que interesante la actividad que realizan. Tienen su autorización para poder realizar estos tours, excursiones, como quieras llamarlo. Y nada, es muy interesante. Además, mantienen sus escapes, todo de serie, para no hacer ruido, lo cual está muy bien. Hello, boys. Yeah. Has it got a separate lubing for the oil? Yeah. Oh, good. Yeah. So that's quite handy. Yeah, oil injection. Oil injection, yeah. So that's quite handy. You don't have to just put petrol in and that's it. Las vetas estas llevan inyección, o sea que la gasolina, el aceite entra. Y entonces solo necesitan, como antiguamente, que había que mezclar la gasolina. Y la empresa se llama, por si alguien está interesado, Enduro Holidays Spain. Muy bien. Y utilizan mayormente, como se puede ver, pues la beta. Beta tanto en dos tiempos como en cuatro tiempos. Una moto que se ve muy ligera, por lo que dicen. Y muy manejable, o sea, una moto de enduro, realmente de competición. Right,
Bueno, pues ya arrancan en posición. Bye bye. Take care. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y nada menos que 12. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí. Bueno, esta visita, esta parada, una hora con mi amigo John, que me ayudó en el, sobre todo en la Northwest 200, porque era de Irlanda del Norte. Y bueno, y conocer un poco estas rutas guiadas que hacen desde Belerrubio, en Almería. Y fijaros que les traen en un día como hoy hasta Puerto Lumbreras, que es una localidad pues, que está en Murcia, en el límite con la provincia de Almería casi. Y bueno, pero que está a unos buenos kilómetros, yo no sé cuántos, pero han hecho una buena ruta, muy interesante. Yo creo que hay muy buen ambiente, se lo pasan muy bien y, como digo, tienen su permiso para hacer esto y todo legal, ahora que está también el enduro y la moto de campo está tan perseguida. Me parece fantástico. Así que nada, aquí queda este vídeo. Gracias y un saludo, hasta la próxima.